las raíces de Halloween no están realmente en Estados Unidos como muchos creen, sino en Reino Unido. La palabra Halloween se define tradicionalmente como una forma acortada en lengua escocesa de la expresión inglesa All Hallow Even, usada como tal por primera vez en el siglo XVI. Bajo la forma de Halloween se encuentra atestiguada desde 1745. All Hallows Even, o también All Hallows Eve, era el antiguo nombre en inglés de la Víspera de Todos los Santos, que la Iglesia Católica instituyó como una de sus celebraciones el 1 de noviembre en honor de los que gozan de la vida eterna en la presencia de Dios y que no aparecen en santorales o no se conoce su nombre. Hallow es una forma en inglés, ya en desuso, para referirse a los santos, proveniente a su vez del anglosajón haliga o halga, que significa santo, santificar o consagrar. A su vez, even o eve designa la parte final del día, esto es, la víspera del día siguiente. Es además el nombre en inglés que reciben las vigilias de las fiestas litúrgicas del cristianismo. Hasta el siglo XVI, la noche previa a esta celebración, se realizaba un servicio de vísperas y de ahí el nombre del festejo. Los historiadores del siglo XVIII ya habían vinculado Halloween a un antiguo festival pagano, un ritual celta denominado Samhain o Samaín, que celebraba el fin del verano y la llegada de los días cortos y fríos del otoño. Samhain duraba 3 días y comenzaba el 31 de octubre. Según algunos académicos, era un tributo al rey de los muertos. De acuerdo a otra hipótesis, el significado original en gaélico antiguo de Samhain proviene del protocéltico Samoni. Según esta segunda hipótesis, la interpretación medieval de que Samhain significa final del verano se debe a que para los antiguos celtas esta fecha coincidía con el fin de la mitad estival del año y el inicio de la mitad invernal. Siguiendo esta segunda hipótesis, si originalmente en protocéltico la palabra Samoni significaba asamblea, es probable que etimológicamente el origen de la palabra Samhain se refiriera a una asamblea de los vivos con los muertos, precisamente lo que los celtas creían que ocurría durante esta fecha. Los antiguos britanos tenían una festividad similar conocida como Callanheiaf. En el Samhain se celebraba el final de la temporada de cosechas en la cultura celta y era considerada como el año nuevo celta que comenzaba con la estación oscura. Los antiguos celtas creían que la línea que une a este con el otro mundo se estrechaba con la llegada del Samhain, permitiendo a los espíritus, tanto benévolos como malévolos, pasar a través. Los ancestros familiares eran invitados y homenajeados, mientras que los espíritus dañinos eran alejados. Se cree que el uso de trajes y máscaras se debe a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos. Su propósito era adoptar la apariencia de un espíritu maligno para evitar ser dañado. Otra práctica común era la adivinación, que a menudo implicaba el consumo de alimentos y bebidas, e incluso en Asturias se celebraban banquetes en las tumbas de antepasados. Cuando tuvo lugar la ocupación romana de los dominios celtas, la festividad fue asimilada por estos.
aunque ya se celebraba en los últimos días de octubre y primeros de noviembre una festividad conocida como la Fiesta de la Cosecha, en honor a Pomona, se mezclaron ambas tradiciones. Estudios más recientes establecieron que las hogueras y una celebración de buenas cosechas eran también características del festejo pagano. Pero esta teoría se basa en escasas evidencias y algunos historiadores han señalado que la celebración fue cambiando de región a región, de país en país, y entre muda y muda alteró incluso su sentido. Desde la época de la Iglesia primitiva, importantes celebraciones cristianas como Navidad, Pascua, Pentecostés, tienen vigilias que comienzan la noche anterior, al igual que la fiesta de Todos los Santos. Si bien la Navidad, Pascua o Pentecostés podían tener un día relacionado, la muerte de los creyentes sucedía durante todo el año, por lo que no había un día fijo, de tal forma que las conmemoraciones de Todos los Santos y mártires eran celebradas por varias iglesias en diferentes fechas, principalmente en la primavera. En el año 609, el Papa Bonifacio IV dedicó el panteón en Roma a Santa María y todos los mártires, el 13 de mayo, aprovechando la festividad de Lemuralia. La fiesta de Todos los Santos, en su fecha actual en la Iglesia Occidental, se remonta a la fundación por el Papa Gregorio III de un oratorio en San Pedro para las reliquias de los santos apóstoles y de todos los santos, mártires y confesores. En 835, el Día de Todos los Santos se cambió oficialmente del 13 de mayo al 1 de noviembre, la misma fecha que Samhain a instancias del Papa Gregorio IV. Algunos sugieren que esto se debió a la influencia celta, mientras que para otros fue una idea germánica. En cualquier caso, tanto los pueblos germánicos como los de cultura celta conmemoraban a los difuntos a principios de invierno, probablemente porque observaban que era un momento de morir en la naturaleza. También se sugiere que el cambio se realizó por razones prácticas de que Roma en verano no podía acomodar a la gran cantidad de peregrinos que acudían a ella, y tal vez debido a consideraciones de salud pública relacionadas con la fiebre romana, una enfermedad que cobró varias vidas durante los veranos bochornosos de la región. Está claro si el movimiento, que también hizo obligatoria la celebración religiosa para todos los católicos, fue un intento de cristianizar Samhain. Lo cierto es que esa movida unió ambas celebraciones y mezcló tradiciones paganas y cristianas. Halloween, como se lo conoce hoy, tomó forma entre 1500 y 1800. Las hogueras eran muy populares entonces. Se usaban para quemar la paja, pero también como un ritual para repeler la brujería y las enfermedades. Otra tradición eran los ejercicios de futurología y adivinación. La gente predecía el nombre de los futuros socios e incluso la fecha en la que morirían. Esos rituales de adivinación tomaron muchas formas diferentes. Un repollo extraído del suelo podría dar pistas sobre el trabajo o la personalidad del futuro socio. También se leían las cáscaras de la nuez. Esta última praxis era realizada por los druidas, quienes consideraban que podían averiguar el futuro usando vegetales o sacrificando seres humanos a los dioses. Una barbaridad que a día de hoy ha caído en el olvido durante la noche de Halloween. La
La barbarie de Sawin continuó hasta el siglo I después de Cristo, cuando los romanos llegaron hasta Britania de manos de Claudio y sus legiones. Después de pisar tierras isleñas, estos civilizaron la festividad erradicando los sacrificios humanos. En su lugar, sustituyeron a los condenados por efigies. La comida era un componente importante de las celebraciones, y uno de los hábitos más característicos involucraba a los niños que iban de casa en casa cantando rimas o rezando por las almas de los muertos. A cambio, obtenían pasteles que representaban la liberación de un alma del purgatorio. Durante la Gran Hambruna en Irlanda, que en ese entonces formaba parte del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, más de 1 millón de personas emigró a Estados Unidos. Se llevaron consigo su historia y tradiciones. Y no es coincidencia que las primeras menciones de Halloween en territorio estadounidense aparecieran poco después de ese éxodo. Los inmigrantes irlandeses difundieron la costumbre de tallar los Jack O'Lantern, inspirada en la leyenda de Jack el Tacaño. Sin embargo, la fiesta no comenzó a celebrarse masivamente sino hasta 1921. Ese año se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota, y luego le siguieron otros estados. La fiesta adquirió una progresiva popularidad en las siguientes décadas. La internacionalización de Halloween se produjo a finales de los años 1970 y principios de 1980, gracias al cine y a las series de televisión. Inicialmente, la versión estadounidense era muy similar a la del campo británico. Pero hubo algunas adiciones cruciales, como la introducción de espantapájaros en las decoraciones. Hubo otros, como la clásica frase de trato o truco de los niños o el uso de las calabazas. De acuerdo con algunos historiadores, la celebración cobró auge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó el racionamiento de alimentos. Originalmente, el truco o trato era una leyenda popular de origen céltico, según la cual no solo los espíritus de los difuntos eran libres de vagar por la tierra la noche de Halloween, sino toda clase de entes procedentes de todos los reinos espirituales. Entre ellos, había uno terriblemente malévolo, que deambulaba por pueblos y aldeas, yendo de casa en casa pidiendo precisamente truco o trato. Un viejo relato popular irlandés habla de Jack, un irlandés tacaño, pendenciero y con fama de borracho. El diablo, a quien llegó el rumor de tan negra alma, acudió a comprobar si efectivamente era un rival de semejante calibre. Disfrazado como un hombre normal, acudió al pueblo de este y se puso a beber con él durante largas horas, revelando su identidad tras ver que, en efecto, Jack era un auténtico malvado. Cuando Lucifer le dijo que venía a llevárselo para hacerle pagar por sus pecados, Jack le pidió que bebieran juntos una ronda más, como última voluntad. El diablo se lo concedió, pero al ir a pagar, ninguno de los dos tenía dinero. Así que Jack retó a Lucifer a convertirse en una moneda para demostrar sus poderes. Satanás lo hizo, pero en lugar de pagar con la moneda, Jack la metió en su bolsillo, donde llevaba un crucifijo de plata. Incapaz de salir de allí, el diablo ordenó al granjero que le dejara libre, pero Jack respondió que no lo haría a menos que prometiera volver al infierno para no molestarle durante 10 años. Transcurrido ese tiempo, el diablo apareció de nuevo en casa de Jack para llevárselo al inframundo, pero de nuevo Jack pidió un último deseo. En este caso, que el amo de las tinieblas
cogiera una manzana situada en lo alto de un árbol para así tener una última comida antes de su tormento eterno. Lucifer accedió, pero cuando se hallaba trepado en el árbol, Jack talló una cruz en su tronco para que no pudiera escapar. En esta ocasión, pidió no ser molestado en 10 años, además de otra condición: que nunca pudiera el diablo reclamar su alma para el inframundo. Satanás accedió y Jack se vio libre de su amenaza. Su destino no fue mejor. Tras morir, mucho antes de transcurridos esos 10 años pactados, Jack se aprestó a ir al cielo, pero fue detenido en las puertas de San Pedro, impidiéndole el paso, pues no podían aceptarle por su mala vida pasada, siendo enviado al infierno. Para su desgracia, allí tampoco podían aceptarlo, debido al trato que había realizado con el diablo, quien de paso le expulsó de su reino. Y despechado, le arrojó a Jack unas ascuas ardientes, las cuales el granjero atrapó con un nabo hueco, mientras burlonamente agradecía la improvisada linterna que así obtuvo. Condenado a deambular por los caminos, anduvo sin más luz que la ya dicha linterna en su eterno vagar entre los reinos del bien y del mal. Con el paso del tiempo, Jack el Tacaño fue conocido como Jack el de la Linterna o Jack of the Lantern, nombre que se abrevió como Jack O'Lantern. Esta es la razón de usar nabos y más tarde calabazas al imitar con su color el resplandor de las ascuas infernales y por ser más fáciles de tallar que los nabos, para alumbrar el camino a los difuntos en Halloween y también el motivo de decorar las casas con estas figuras horrendas. El recorrido infantil en busca de golosinas probablemente enlace con la tradición neerlandesa de la fiesta de San Martín. Durante la última noche del martes del año iraní, estos celebran una fiesta llamada Noche del Fuego. Tradicionalmente, estos creen que los vivos fueron visitados por los espíritus de sus antepasados el último día del año Norús. Muchas personas, especialmente niños, se envuelven en sudarios recreando simbólicamente las visitas. A la luz de la hoguera, corren por las calles golpeando en ollas y sartenes con cucharas llamadas Gayok Sani para vencer el último miércoles desafortunado del año, mientras llaman a las puertas para pedir golosinas. De hecho, Halloween es una variación celta de esta noche. Hoy en día, Halloween es el día festivo no religioso más grande de Estados Unidos. A lo largo de los años, se ha exportado a otros países, muchos de ellos en Latinoamérica. Pero también ha tenido sus momentos escabrosos y no solo por los disfraces. En 1964, Helen Fale, una ama de casa estadounidense, regaló caramelos envenenados a niños que ella consideraba demasiado viejos para el juego. Afortunadamente, no hubo víctimas, pero el episodio fue la génesis de varias leyendas urbanas sobre golosinas contaminadas que perdura hasta hoy. Así, aunque ha cambiado mucho a lo largo de los siglos, Halloween sigue siendo una celebración que brinda un espacio para que adultos y niños jueguen con sus miedos y fantasías y se burlen de ellos. Permite un breve respiro de las normas sociales que inhiben el contacto entre extraños y une religión, naturaleza, muerte y romance. Probablemente por esto es tan popular. Y como no podía ser de otra manera, una festividad asociada a los muertos y al más allá también tiene su lado macabro. En 1957,
el peluquero Peter Fabiano, fue asesinado después de abrir la puerta a lo que él pensaba que era un truco o trato. La esposa de Fabiano había dejado el matrimonio brevemente para tener una relación con una mujer llamada Joan Ravel. Pero Betty Fabiano pronto abandonó a su amante y regresó con su esposo, lo que volvió loca de celos a Ravel. Ravel conspiró con otra mujer, Goldine Pfizer, para asesinar a Peter en Halloween. Ravel llevaba un traje que consistía en una máscara, guantes y pintura para la cara. También llevaba una pistola en una bolsa de papel marrón para que pareciera una bolsa de caramelos. Las dos mujeres se sentaron fuera de la casa hasta que se apagaron las luces. Luego de esto, Ravel se acercó a la puerta principal y tocó el timbre. Peter fue quien abrió la puerta para que Ravel le disparara en la cara con una pistola de calibre 38. La policía interrogó a Betty y ella reveló que había dejado brevemente a su esposo para estar con Ravel. Entonces interrogaron a Ravel y se siguió la evidencia. Recuperaron el arma y Ravel fue arrestada por el asesinato. En 1973, también en la fecha en la que se celebra Halloween, Lisa French, de 9 años, fue engañada por su vecino, Gerald Turner, quien la encerró en su casa y allí, además, la estranguló. Empaquetó su cuerpo en bolsas plásticas de basura y la dejó junto a un camino rural al lado de una granja. El granjero dueño de la tierra descubrió su cuerpo 4 días después. Cabello de Turner fue encontrado dentro de la bolsa de plástico con el cuerpo de la niña y finalmente confesó el asesinato. El juez le dio a Turner una sentencia de 38 años y medio con la posibilidad de libertad condicional. Fue puesto en libertad condicional en 1992, lo que llevó a los legisladores del estado de Wisconsin a aprobar la ley de predadores sexuales. Esto permite al estado mantener a algunas personas condenadas por este tipo de delitos bajo custodia si se las considera potencialmente violentas. En 1998, Turner violó su libertad condicional cuando se encontraron imágenes obscenas explícitas en su computadora. Fue declarado culpable y condenado a 15 años adicionales de prisión. En la década del 70, Lawrence Bittaker y Roy Norris eran conocidos como los asesinos de la caja de herramientas. Recibieron ese nombre porque usaban herramientas domésticas para infligir tormentos inimaginables a sus víctimas, que eran jóvenes adolescentes en el área de Los Ángeles. En total, fueron 5 sus víctimas en un periodo de 5 meses. Los hombres daban paseos a las chicas haciendo autostop y las llevaban a lugares remotos para todo tipo de vejaciones. Bittaker y Norris arrojaban los cuerpos en las montañas y guardaban fotografías y cintas de audio de las chicas mientras eran torturadas. La quinta y última víctima de estos dos hombres murió en la noche de Halloween de 1979. Shirley Ledford, de 16 años, estaba haciendo autostop luego de una fiesta, cuando Bittaker y Norris se detuvieron y le ofrecieron transporte. Sin especificar, Shirley no sobrevivió aquella noche. Tiraron su cuerpo sobre el césped de una casa en los suburbios, donde un corredor lo encontró a la mañana siguiente. Norris se jactó del asesinato ante un ex convicto amigo, quien dio la información a las autoridades. Los hombres fueron arrestados y se recuperó la evidencia fotográfica y auditiva. Norris confesó los secuestros y violaciones, pero culpó a Bittaker por los asesinatos. Entonces, Norris firmó un acuerdo de culpabilidad. Testificó en contra de su compañero en el crimen a cambio de cadena perpetua. Bittaker fue condenado a muerte,
pero falleció en diciembre de 2019, esperando su ejecución después de 38 años. En la noche de Halloween de 1981, María Chialela, de 17 años, le dijo a su padre que iba a salir y que regresaría alrededor de la medianoche. Un patrullero la vio caminando a un lado de la carretera esa noche e iba a llevarla de regreso. Volvió como a los 10 minutos, pero ella ya no estaba a la vista. Richard Biegenwald fue arrestado en 1983 por ser sospechoso de varios asesinatos, junto con su amigo y cómplice, Derran Fitzgerald, ambos hombres con un largo historial de violencia y crimen. Durante el interrogatorio, Fitzgerald acusó directamente a Biegenwald, quien confesó haber enterrado en la parte trasera de un Burger King a la joven María. También confesó haber enterrado en el sótano de la casa de su madre a otra jovencita. La fiscalía afirmó que Biegenwald había matado solo porque quería ver morir a alguien. Biegenwald fue declarado culpable de 2 asesinatos y confesó haber matado a las mujeres encontradas en el patio de su madre. Fitzgerald salió con 5 años porque había cooperado con la policía. Después de muchas apelaciones, Biegenwald permaneció escondido en una prisión estatal de Nueva Jersey, donde finalmente murió de causas naturales en 2008. Dos días antes de Halloween, en 1994, un hombre que salía de un bar en Brooklyn fue golpeado con huevos arrojados por varios niños. El hombre apuñaló y mató a uno, un chico de 12 años. Ese mismo año, en la noche de Halloween, Tony Bagley, de 7 años, iba a recolectar dulces con su familia. Vestido con un disfraz de esqueleto, Tony caminaba delante de su hermana, su tía y su madre, cuando de repente, un hombre que vestía un suéter con capucha comenzó a disparar a la familia Bagley. El hombre encapuchado se subió a un auto que lo esperaba y desapareció. La hermana de Tony, su tía y su madre fueron el blanco de una lluvia de disparos y sobrevivieron, pero Tony no lo hizo. El niño, que en ese momento iba a 2º grado, recibió un disparo en la cabeza, pero murió en el hospital. No hubo pistas sobre el hombre que cometió este asesinato, pero la policía, por razones que se desconocen, persiguió la idea de que se trataba de un miembro de la familia. El caso aún no está resuelto, porque, aunque convencida, la justicia nunca pudo probar que un miembro de la familia estaba detrás del tiroteo. El 31 de octubre de 1996, un niño en Brooklyn, de 10 años, recibió un disparo en el cuello de una bala perdida después de una pelea de huevos en Halloween. También el 31 de octubre, pero de 1998, Carl Jackson y su novia fueron a buscar a su hijo de 9 años a una fiesta infantil. Carl había cumplido 21 años semanas antes. Era un joven tranquilo, hijo de una enfermera y un empleado de correos. Por lo general, evitaba salir en Halloween porque pensaba que era demasiado peligroso. Aparentemente, arrojar huevos a los autos o a la gente es algo común durante estas fechas, y con esto tuvo que vérselas Carl Jackson ese 31 de octubre. Unos adolescentes le arrojaron huevos que chocaron contra su automóvil. Jackson salió del vehículo y comenzó una discusión. Pronto comprendió que la contienda no llevaría nada bueno y regresó a su auto, decidido a irse y olvidarse del asunto. Cuando, para su sorpresa, uno de los adolescentes sacó una pistola y gatilló solo una vez. Fue tal la desgracia que esa bala fue directo a la cabeza de Jackson,
y murió al instante. Su madre, Gloria Jackson, declaró más tarde a los medios que jamás pensó que alguien de su familia fuera a ser asesinado, especialmente en un día festivo y por algo tan estúpido. Los huevos de Halloween han dejado un legado violento en la ciudad de Nueva York. Desde 1984, al menos 24 personas han resultado gravemente heridas o muertas en apuñalamientos, tiroteos, golpizas o accidentes provocados por enfrentamientos de lanzamiento de huevos alrededor de esa fecha. Los 24 casos se desarrollaron aproximadamente de la misma manera. Un grupo de niños arrojó huevos a los peatones, automóviles o casas. El objetivo de la broma se enfrentó a los lanzadores y estalló la violencia. La mayoría de las 24 víctimas eran adolescentes u hombres jóvenes. Atrapados en la emoción y el anonimato de usar disfraces y máscaras, los adolescentes han utilizado Halloween como una excusa para causar estragos. Los huevos de Halloween han provocado ocasionalmente ataques en otras partes del país, pero solo en la ciudad de Nueva York la práctica ha dejado 2 docenas de muertos y heridos. Algunos, como Carl Jackson, que tuvo la audacia de enfrentarse a los que le lanzaban huevos, han sido asesinados. Otros, que han sido golpeados con huevos, han perseguido a los culpables y los han matado. Algunos de los que han arrojado huevos han muerto tratando de escapar. La broma aparentemente inofensiva de un huevo arrojado se ha percibido como una especie de insulto supremo. La salpicadura repentina y el desorden provocan rabia en la gente. Cada Halloween, en el aniversario de la muerte de Carl Jackson, su familia se reúne en el cementerio de Woodlawn, en el Bronx. Le escriben mensajes en piedras pintadas que le dejan junto a su tumba. Su hermana, Carlin, estaba embarazada en el momento del tiroteo. El sobrino que nunca conoció ahora tiene 12 años. La abuela de Jackson, Sally Bagley, todavía tiene un par de zapatos suyos en lo alto de la escalera. El adolescente procesado por matar a Carl Jackson, Curtis Sterling, tenía 17 años cuando fue arrestado. Cada octubre, Sterling recibe una tarjeta de Halloween por correo. Las tarjetas, que son de la madre de Carl, dicen siempre lo mismo. Me alegro de que todavía estés allí. Leslie Mazzara, Adrián Insomnia y su amiga Lorin Meanza, todas entre 26 y 27 años, repartían dulces en su casa en Napa, California, la noche de Halloween de 2004. El timbre finalmente dejó de sonar y las tres mujeres se fueron a la cama alrededor de las 11 p.m. Más tarde esa noche, un hombre no identificado entró en la casa y subió las escaleras. Desde su habitación de abajo, Lorin escuchó gritos y supo que algo estaba mal. Esperó hasta que la casa quedara en silencio antes de salir corriendo por la puerta trasera a pedir ayuda. Pero por alguna razón se quedó parada allí, a riesgo de que el intruso la viera. Para su sorpresa, salió por donde había entrado, y eso le dio oportunidad a Lauren de subir a socorrer a sus amigas. Lamentablemente ya era tarde. Después de un año de búsqueda del asesino, la policía finalmente arrestó a Eric Koppel, que era el esposo de la mejor amiga de Adrián. Koppel se entregó a las autoridades después de que publicaran información sobre la marca de cigarrillos inusual que fumaba el asesino y que fue encontrada en la escena del crimen. El motivo de los homicidios puede que nunca salga a la luz, pero él admitió haber asesinado a las dos mujeres. Koppel se declaró culpable en el tribunal de 2 cargos de asesinato en primer grado y pasar el resto de su vida en prisión. Esto le permitió escapar de la pena de muerte. Renunció a sus derechos a solicitar una apelación y acordó nunca beneficiarse económicamente de las muertes.
El 31 de octubre de 2010, Devon Griffin, de 16 años, regresó a casa de su familia después de asistir a la iglesia. Al ingresar, encontró los cuerpos de su hermano, Derek Griffin, su madre, Susan Liskey, y su padrastro, William Liskey. Devon contó más tarde que la escena parecía de película. El adolescente llamó primero a una tía, quien luego se comunicó con el 911. Las autoridades hicieron un arresto esa noche, después de sospechar que William Liskey Jr. tenía una conexión con el asesinato. Era el hijo de 24 años del padrastro de Devon. William tenía antecedentes de enfermedad mental y padecía esquizofrenia. En 2004, lo acusaron de asalto, robo y también de golpear a su madrastra con una taza de café y robarle las llaves. Pero los cargos fueron retirados por ser declarado insano. Liskey Jr. confesó ser responsable de los asesinatos de sus familiares y recibió 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. En 2015, fue encontrado muerto en su celda de la prisión por una herida autoinfligida. En la noche de Halloween de 2012, John Douglas White, habiendo bebido varias cervezas previamente, se dirigió a casa de Rebecca Gay. Entró mientras ésta dormía, la golpeó repetidamente en la cabeza con un mazo y luego la estranguló con una corbata. Su intención era consumar un acto de necrofilia con la chica, pero su borrachera no se lo permitió. El hijo de Rebecca, entonces de 3 años, estaba en casa en ese momento. White arrojó el cuerpo al bosque, regresó a la casa y vistió al niño con su disfraz de Halloween antes de dejarlo con su padre. Resultó que White estaba comprometido con la madre de Rebecca y cuidaba regularmente a su hijo pequeño mientras ella trabajaba. Y además, era ministro de una pequeña iglesia en una comunidad de Detroit. Un mes después de aquel acto atroz, White se declaró culpable y fue sentenciado a 56 años y 3 meses en prisión, pero fue encontrado colgado en su celda tiempo después. Los miembros de su congregación refirieron que estaban al tanto del pasado criminal de White cuando se unió a ellos. Había sido liberado de prisión en 2007, después de cumplir casi 12 años por homicidio involuntario por la muerte de una mujer de 26 años en el condado de Kalamazoo. Y anteriormente había sido sentenciado por asfixiar y apuñalar a una chica de 17 años en 1981. Una tragedia que pudo haberse evitado, como tantas otras. Esto me lleva a pensar en una frase que suelen decir en las películas de habla inglesa, stay safe o be safe, que como muchos sabrán, alude a tener cuidado. Por eso, es importante siempre, pero más en estos días, donde parece que tanto desquiciado o desquiciada anda suelto, como si de una película de Halloween se tratara, tener cuidado y tomar todos los recaudos necesarios para que con el sentido que cada quien desee darle, Halloween sea hoy una celebración y no lloremos a nadie mañana.